Valvox prevé despedir al de su plantilla. Valvox, especializada en soluciones de carga de vehículos eléctricos, prevé recortar un 15% su plantilla. Integrada por unos 1.400 empleados en Europa, Asia y América. El objetivo de la medida es reducir los costes en un contexto de dificultades en el abastecimiento de suministros en el mercado automovilístico. En un comunicado, la firma con sede en Barcelona ha anunciado este jueves que esta medida se enmarca en un programa de reducción de gastos con el objetivo de adecuar la estructura de costes a las previsiones de ventas para 2023. El cofundador y consejero delegado de Valvox, Enrique Asunción, ha asegurado que se trata de una decisión dolorosa y que trabajaremos duro para minimizar el impacto a todos los afectados. La compañía se estrenó en octubre de 2021 en la bolsa de Estados Unidos. A finales del año pasado empezó a fabricar cargadores en una nueva planta en Texas, Estados Unidos, situada en la ciudad de Arlington. Con estas nuevas instalaciones, la compañía catalana cuenta ya con 4 factorías en todo el mundo si contamos las 2 de Barcelona y la de China. Como la fábrica de la zona franca de Barcelona, la planta de Texas tenía previsto alcanzar un ritmo productivo de hasta 1 millón de unidades al año, cifra que prevé alcanzar en 2030. En total, estas instalaciones tienen una superficie de 12.000 metros cuadrados y están preparadas para ensamblar cualquiera de los productos que la compañía tiene a la venta actualmente,